لون ورخام. תלמידים, תלמידות דה לתורה, תלמידים ותלמידות נוסטרו אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, ישוע. Estamos acá una vez más para tener un encuentro como ovejas de Yeshua, para tener un encuentro como almas, almas que necesitamos guianza, no de hombres, guianza divina, como almas que necesitamos la misericordia, el rajem de Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea de nuestro Padre Abba Kadosh. Una vez más estamos acá dejando tal vez nuestro intelecto, nuestro conocimiento, la sabiduría, que no queremos llenarnos solamente de sabiduría, conocimiento y autoengañarnos, porque qué expertos somos los hombres en autoengañarnos, en poner los disfraces y pretender que lo sabemos todo y engañar a los demás mostrándonos con falsas vestimentas de santidad. Realmente no te conocemos, no te conocemos. Los que decimos tener una relación contigo muchas veces es tan poco lo que conocemos de ti. Es tan poco, tan poco, tan poco, que por eso tenemos muchas veces recurrir a los disfraces de santidad, o a los disfraces de conocimiento, o a los títulos, o a los temas rebuscados, porque necesitamos hacerle sentir a los demás su ignorancia para sentirnos sabios, porque realmente tenemos miedo. La mayoría de los hombres tienen miedo de ser rechazados, miedo de que la gente sepa que saben menos de lo que hablan. Pero en este espacio la ventaja que tenemos, la bendición que tenemos, es que ninguno de nosotros quiere demostrar que sabe algo, porque solamente tú lo sabes todo, porque en este espacio lo único que queremos es venir a invitar, venir a invitarnos a cada uno de nosotros, porque también es una invitación semanal que yo me hago, venir a invitar a las almas sedientas, venir a invitar a las almas sedientas a que vengan, beban, vengan y beban gratis de la fuente de la vida que eres tú, porque ningún hombre puede ser esa fuente, solamente tú, solamente tú, y tú, y tú, y tú, quien eres nuestro creador, quien tienes las respuestas. Solamente has escogido a uno, solamente has escogido desde antes del principio de la creación del mundo a uno para darle la función
de hablar todas tus cosas y ese ser maravilloso es Yeshua. Ese ser maravilloso eres tú, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tú eres el único que a través de tus enseñanzas, a través de cada palabra que quedó registrada de ti, sea discutida su veracidad o no sea discutida su veracidad, a través del Ruach de tu Padre, puede dirigir nuestras almas a la verdad de la Torá. Te necesitamos. Te necesitamos. Oh Yeshua, gracias por tú estar pastoreando muchísimas almas en el mundo, por estar pastoreando mi vida, aunque muchas veces no entendamos los caminos por los cuales nos llevas, porque son los caminos por los cuales la voluntad del Todopoderoso nos va llevando. Pero nos vas puliendo, nos vas enseñando, nos vas transformando y nos vas haciendo dóciles para poder ser moldeados. Hoy estoy obedeciéndote, hoy estoy obedeciéndole a tu Padre una vez más y prestando mi voz para que tú seas trayendo a la Torá muchas almas en obediencia a lo que me han ordenado. Vengo a invitar a cada uno de los que oiga o vea este video a buscar de su Elohim, que también es nuestro Padre, quien es nuestro Padre que está en los cielos, que nos rindamos en el nombre tuyo, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, Yeshua, Yeshua. En el nombre de Yeshua te pido que seduzcas a cada alma, seduzcas la mía para buscar tu presencia, Abba Kadosh, y para buscar de Yeshua, quien es el único maestro, el único rabí, el único a quien escuchar en esta parasha. Beshem Yeshua HaMashiach, trae y haz talmidim de tu hijo Yeshua, a quien yo deseo mostrar, a quien invito a que sigan, porque Él es nuestro verdadero rabí, nuestro verdadero roé, nuestro verdadero pastor. Por favor, Beshem Yeshua HaMashiach, toca los corazones. Si este video ha de servir, si estas notas desafinadas, si esta voz que tú creaste puede ser usada por ti, hazlo, Abba Kadosh. Aquí estoy. Estamos en la Parashá Veshalach, en el libro de Shemot, libro de Éxodo, y quiero ir al capítulo 13, del 17 al 21, y tocar unos apartes, que son los que el Eterno me ha inquietado y ha tocado mi corazón para que los comparta. En el 17 vemos que dice: resulta que cuando Paró dejó salir al pueblo de Elohim, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos,
si bien era más directo. Porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Misraim. Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Suf, el mar rojo. Y los israelitas salieron armados de la tierra de Misraim, de Egipto. Y Moshe llevó consigo los restos de Joseph, que hizo jurar a los israelitas y declaró: en verdad Elohim los recordará. Y se llevarán mis restos con ustedes. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, el extremo del desierto. De día, Hashem los guiaba en el camino desde una columna de nube y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que pudiesen avanzar de día y de noche. No se apartaba de adelante del pueblo ni el pilar de nube durante el día ni el pilar de fuego durante la noche. Esto es lo que encontramos desde el 17. Dice: Vayhi beshalach paro etam velonaham Elohim derech eretz filistim ki karov hu ki amar Elohim ben inatem ha'am briotam milchama beshavu Mizraima, Ba Yesef Elohim, Edam, Derech, Amidbar, Yansuf, Bahamushim, Alu, Bene Israel, Meret Mizraim, Baikach Moshe, Ed, Aasmot, Yosef, Imo, Ki, Ashbea, Hishbea, Ed, Bene Israel, Lemor, Pakot, Ifkot, Elohim, Edhem, Be'alitem, Ed, Atzmotá, Atzmotai, Mize, Idhem, Ba'ishu, Misukot, Ba'ihanu, Be'etam, Amidbar, Ba'adonai, Oleg, Lifnehem, Yomaz, Be'amut, Anan, La Nehotam, Ba Derech, Belaila, Be Amot Esh, Le Ayer, Laem, La Lehem, La Lehet, Yomam, Balaila, Lo, Yamish, Amut, Enan, Yomaz, Be Amot Aesh, Laila, Lifnei, Aham. Estas palabras están escritas en la Torá y en muchas parashot nosotros le damos muchísimos y diferentes significados. Pero en el último momento, antes de hacer esta parashá, ocurrió un percance que me hizo entender muchas cosas, muchas, muchas cosas. Me amplió la visión. Porque nosotros sabemos que cada parashá puede ser tan diferente, cada parashá puede ser entendida tan diferente. Y cada persona que habla sobre la parashá habla de acuerdo a lo que el Eterno le guía y podemos encontrar miles de significados. O sea, estas mismas palabras a cada uno de nosotros nos puede hablar de una forma totalmente diferente. Yo quiero darte un pequeño abrebocas, porque esta misma parashá, estas mismas palabras, en el lugar secreto, allí, en el lugar de tu ikbotekdut, en el lugar de tu apartamiento, en ese lugar donde te tenga el Eterno, te pueden hablar maravillas. Pero por eso nuestra invitación es a que no te quedes simplemente con lo que recibas acá, que esto sea como una chispita. Que sea un quetzer, que sea una chispa que te ayude a encender tu propio fuego. Que ese fuego tú lo enciendas allí a solas con el Eterno, o con tu madre, o con tu hermano, o con tu hermana, o con tu esposo, o tu esposa, con tus hijos. Y encendamos
y construyamos un misbeaj, un altar. Pero cada uno de nosotros, igual, debe tomarse un tiempo a solas con el Eterno, allí, donde tú le digas, háblame, háblame, y Él te va a hablar cosas tremendas. De verdad que lo que me mostró a mí nunca lo había visto, o no sé, es algo especial. Y tiene que ver con esas palabras donde dice, donde dice que donde el Eterno pudiendo, nuestro Padre pudiendo haber llevado al pueblo que estaba saliendo por el camino más corto. Él mira que si lo llevaba por el camino de la tierra de los filisteos, de los filistinos, si bien era más directo, Él quiso evitarle una guerra. O sea, que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Misrael. Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Sur. Le metió, dice en hebreo, Vayasef Elohim et ha'am derech amidbar, Yansuf. Bamidbar tiene también la significación de desierto. La misma forma como escribimos Midbar, se escribe Medaber. Los metió en el desierto. El Eterno tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que mirarnos en las parashot. Porque cada cosa que Él hace en las parashot, eso está haciendo con nuestras vidas. Y Él a cada uno de nosotros nos quiere sacar a libertad. Nos quiere llevar a libertad. Pero muchas veces nosotros no estamos preparados para esa libertad. Muchas veces nosotros deseamos algo, lo deseamos ya, tenemos una petición. Nosotros queremos dejar de sufrir, porque Mizraim, Egipto, es ese sufrimiento. Cada una de nuestras almas sufre por algo. Sufre o por falta de amor, o por rechazo, o por incomprensión. Y el Eterno permite que cada uno de nosotros en ciertas áreas esté en Mizraim. Y clamamos y hablábamos de cuando llegamos a la parte de aprender a clamar. Y ese clamor es genuino, porque estamos sufriendo. Pero muchas veces no entendemos, estamos sufriendo y estamos en esa esclavitud precisamente porque hay áreas difíciles en nuestra vida. Hay áreas que no han sido moldeadas. Hay áreas que están ahí. Son esas áreas que Él permite en la vida de cada uno de nosotros para que hagamos tikkun, para que hagamos teshuva. Cada uno de nosotros tiene un área como el pueblo de Israel, un área de la cual el Eterno nos quiere hacer libres. Pero el Eterno sabe que si nos lleva por el camino más corto, vamos a tener una guerra tan fuerte que muy factiblemente la perdamos y retrocedamos. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué tengo el carácter que tengo? ¿Por qué tengo la debilidad que tengo? Y cada uno de nosotros tiene un área difícil de su carácter. Porque el carácter es algo con lo cual él nos dotó. Y es algo que nosotros no escogemos. El carácter colectivo del pueblo de Israel es el carácter colectivo que el Eterno le dio. Porque todo proviene de Él. Y nosotros muchas veces somos esclavos de esas áreas de nuestro carácter. Somos esclavos aún de eso que heredamos genéticamente, porque ninguno de nosotros pidió ser como es. Somos metidos dentro de un carácter y somos metidos dentro de un cuerpo que nosotros no pedimos. ¿Quién de nosotros no nos gustaría ser simpáticos? ¿A algunos les gustaría ser rubios, ojiazules, altos?
bien parecidos. Pero tú fuiste metido en un cuerpo exactamente con las características que necesitas y heredaste características físicas genéticamente que tal vez no te gusten y que no nos hubiera gustado heredar. Y asimismo heredamos características espirituales, genética espiritual, que tal vez no nos gusta. Y esto permite que estemos en esclavitud y muchas veces es una esclavitud en Mizraim. Porque hay veces así el Eterno saque de la escena a Paró, seguimos siendo esclavos. Así nos saque de Mizraim, seguimos siendo esclavos. Muchas veces nosotros decimos, pero si tan solo tuviera dinero. Bueno, el Eterno dice, listo, te voy a dar dinero. Vamos a ver si dejas tu esclavitud, pero seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos del carácter. Seguimos siendo esclavos de la inconformidad. Seguimos siendo esclavos si tenemos un carácter débil. Seguimos siendo esclavos de la melancolía, de la depresión. Puedes decir, no, si tan solo hubiera quien me amara, si tan solo hubiera quien estuviera a mi lado. Si tan solo hubiera quien me acompañara, él dice, bueno, te voy a dar a alguien que te ame, que te cuide, que esté a tu lado. Pero si no desaparece la melancolía, no desaparece la depresión, entonces realmente así te saque de Mizraim, así te quite a Paró de encima, simplemente tú seguirás siendo esclavo. Podemos hablar de pronto del mal carácter, podemos hablar de pronto de la altivez, de pronto podemos hablar de la ira, de la contienda. De cualquier área que te esté esclavizando, podemos hablar de la inconformidad. El pueblo de Israel podía ser inconforme con Paró y en Mizraim, o con Elohim haciendo señales y milagros y supliendo todas sus necesidades. No sé si me estén entendiendo. A eso voy. Porque nosotros le echamos la culpa a alguien para no querer ver realmente quién es el que nos está esclavizando. ¿Quién es realmente el paró, el faraón de nuestras vidas? Por eso, en su amor, y aquí es donde yo veía eso, y yo decía, Abba, tú nos amas tanto, tanto, tanto que muchas veces no nos das lo que nosotros queremos inmediatamente por nuestro bien. Algunos tienen que esperar 16 años, 20, 30, 7, 10. Porque Él sabe que todavía no estamos preparados para recibirlo. Y lo vemos aún. Lo veo yo aún en Yeshua. Él le iba a entregar toda la creación. Lo iba a poner como rey de reyes y señor de señores. Lo iba a poner como rey sobre su pueblo. La corona de la creación lo iba a poner. Porque para eso pensó en él. Para eso lo creó. Es su función. Es su fin. Pero no lo podía hacer sin antes quebrantarlo. No lo podía hacer sin quebrantarlo. Quebrantó a su hijo, el Mesías. Aún él le dijo, Abba, si puedes, pasa de mí esta copa. Ahí era el camino corto. El camino corto es que el Eterno puede todo. Él crea las leyes, Él crea las reglas del juego. Y Él, por amor a Yeshua, las hubiera podido cambiar todas. Listo, paso esta copa, hijo amado. Listo, lo voy a hacer porque te amo. Voy a quitar el pecado de la humanidad, lo voy a desaparecer. De ahora en adelante, las almas nacerán sin pecado, porque te amo, para evitar que tú tengas que morir en un madero.
y voy a desaparecer todos los pecadores hasta el momento, y te voy a poner sobre un nuevo pueblo, sobre una nueva creación. Y el Eterno hubiera podido desaparecer todos los pecadores del mundo y quitar el pecado de los corazones. Desaparecer el pecado, hubiera podido quitar, hubiera podido cambiar la historia. Todo por amor a su hijo y llevarlo por el camino corto. Pero no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo y le dijo no. Tienes que ir por el camino largo. Y esos 3 días fueron un camino muy largo para él. Miren, ninguno de nosotros puede saber lo que él tuvo que vivir en esos 3 días. Ninguno de nosotros sabe lo que es morir llevando encima el pecado de toda la humanidad. Eso solo Mashiach lo puede saber. Y fue la experiencia que el Padre por amor no le quitó. Porque tenía que prepararlo siendo el Mesías, siendo el unigénito. Así como él a su pueblo, a los descendientes de Abraham, en Isaac y en Jacob, en sus 12 hijos. Y a los que recibieron la promesa de Abraham de ser benditos en su simiente, todas las naciones, a todos esos Erebrav que salieron, esas multitudes. Por más de que les amaba, por más de que amaba a Abraham, a quien le hizo la promesa, a su siervo Israel, lo hubiera podido hacer pasar por el camino corto, pero no, 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 no porque te amo, no porque tendrías que enfrentarte a una guerra muy fuerte que tal vez no soportarías y te volverías a Mizraim. Y así, a mí, a ti, a cada uno de nosotros, Él nos quiere dar lo que nosotros anhelamos. Él quiere hacernos hijos suyos. Él quiere darnos el reino, el Malchut HaShamayim. Y Él podría tomar el camino corto y quitarnos las pruebas, quitarnos las dolencias, quitarnos las enfermedades, quitarnos esa persona que te está subyugando, quitarte esa enfermedad que te está esclavizando, quitarte eso que tanto tú deseas que Él te quite o que te haga libre de eso. Pero por amor te dice no, no. Porque si yo te llevara por el camino corto, si Él nos llevara a la santidad completamente, si Él nos quitara esta lucha con el pecado, tendríamos que enfrentarnos en una guerra muy fuerte con nuestros palestinos. Cada uno de nosotros tiene algo muy fuerte contra lo cual no podría vencer. Y nos volveríamos al mundo, nos volveríamos al pecado. Él lo sabe, Él lo sabe. A muchos el dinero no les serviría y por eso tienen que pasar dificultades económicas, porque si Él te lo diera, tendrías una lucha tan grande contra la codicia y contra el amor al dinero que no la podrías soportar y te volverías al mundo y perderías tu salvación. Cada uno de nosotros tiene que pasar el camino largo y Baruch Hashem, bendito sea el Eterno por ese camino, porque en ese camino, y eso lo veía yo acá, no solamente Él nos va a hablar, no solamente lo vamos a conocer a Él, sino que en ese camino vamos a saber quiénes somos nosotros. Oh, Elohim. En ese camino es donde realmente vamos a saber qué es lo que hay en nuestro corazón. En ese camino nos vamos a dar cuenta de que somos pecadores. En ese camino nos vamos a dar cuenta qué tan feos somos, qué tan feos podemos comportarnos los unos a los otros. En ese camino nos vamos a dar cuenta que por más de que Él muchas veces escucha nuestros clamores, o no muchas veces, sino por más de que Él siempre escucha nuestro clamor y nos libera y nos saca de Mizraim, de Egipto, con señales y prodigios, queremos más y más y muchas veces somos groseros,
o malagradecidos, o no sabemos tratar la bendición que Él nos da. Por eso es necesario caminar ese camino largo, porque en ese camino largo Él realmente te puede mostrar quién eres. ¿Y sabes qué? Te va a mostrar lo mismo que le mostró al pueblo de Israel, lo mismo que le mostró a Moshe y lo mismo que me ha mostrado a mí, que somos unos pecadores necesitados de Él, necesitados de su ayuda, de su misericordia, porque cuando más pedimos, más queremos, porque cuanto más conocemos o más creemos conocer, menos entendemos. Por eso es necesario pasar ese camino. Pero Él, sabiendo quiénes somos y por misericordia llevándonos a ese camino, en el 21 dice: y de día Hashem los guiaba en el camino desde una columna de nube. Por más de que nosotros somos feos, por más de que nosotros recibimos perdón y respondemos con juicio, por más de que nosotros recibimos misericordia y somos inmisericordios, por más de que Él tiene misericordia, por más de que nos bendice y damos maldición, por más de que internamente nuestro corazón está lleno de maldad, Él nos ama y Él lo sabe. Y nos lleva por ese camino largo, pero ¿saben qué? Por más de que ese camino largo es necesario para que nosotros mostremos realmente lo feo que somos, todo lo feo que tenemos en nuestro corazón, y nos confrontemos con nosotros mismos y nos envolvamos a ese camino de teshuva, de arrepentimiento. Por más de que es necesario ese camino, ¿saben qué es lo hermoso? Que Él no nos deja solos. Que Él sigue teniendo misericordia y cuidando de nosotros, así estemos caminando por ese camino largo. Y Él nos guía desde una columna de nube. Si la queremos ver, si queremos dejarnos ayudar por Él, y por la noche en una columna de fuego para alumbrarnos, para que pudiéramos avanzar de día y de noche. Y de noche, cuando estamos en oscuridad, y muchos de nosotros hemos vivido una oscuridad por muchos años, y muchos de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que todavía están en oscuridad, ¿saben qué hace Él? Nos manda una columna de fuego para alumbrarnos. ¿Y sabes por qué nos alumbra? Porque Él quiere que veamos cuán necesitados estamos de Él. Va Adonai Olech Livnehem, Yomam Beamud Anam, en una columna de humo. La Nejotam, Aderech Valaila, Beamud Es, y una columna de fuego. De Ahir Laem. La lejem, la lejet, yomam, palaila. Qué hermoso. Una columna de nube. ¿Saben qué hace una nube? Una nube tapa. Una nube donde está nublado, tú no puedes ver. ¿Y sabes por qué de día permitía eso? Para que el sol no nos fatigara. Pero también miraba yo, y muchas veces, por más de que somos feos internamente, Él hace como una cortina de humo, ¿sabes para qué? Para que no seamos avergonzados. Para que los demás no vean tu desnudez. Para que los demás no vean que, por más de que eres llamado pueblo de Elohim, tienes cosas feas que Él no quiere que los demás vean, para que no te avergüences. Y Él quiere llevarnos al desierto para que allí, cuando Él pone esa columna de fuego, nos podamos ver y realmente nos demos cuenta que necesitamos ser transformados por Él, que necesitamos ser libres de aquello que nos hace feos. Y eso solamente lo vamos a conseguir obedeciendo y dejándonos guiar por Él. Y siendo humildes y reconociendo nuestra necesidad. Oh, Abacados, gracias.
Gracias porque tú nos llevas no por el camino directo a lo que queremos, no por el camino directo a lo que tú quieres hacer de nosotros, porque si no quitarías el pecado del mundo simplemente con decir Yeshua, ya nos harías seres perfectos. Pero tú lo que deseas es que reconozcamos nuestra necesidad, que te reconozcamos, que reconozcamos que te necesitamos. Te necesitamos para poder llegar al fin. Te necesitamos para poder vencer nuestra naturaleza de pecado. Te necesitamos, Abba Kadosh. Yo te necesito. Y el que está escuchando, que está viendo este video, también te necesita. Y el que considera que está bien, el que considera que él no peca, el que considera que es mejor que los demás, tal vez es el que más y más y más te necesita. Todos sin excepción, todos te necesitamos. Gracias, gracias porque tú, pudiéndonos dar las cosas ya, te tomas el camino más largo, porque en ese camino nos llevas al Bamidbar, Midbar, donde hablarás con nosotros, donde hablas con nosotros, y donde si nosotros somos humildes y sencillos, tú nos mostrarás con esa columna de fuego el camino. Y nos mostrarás nuestros defectos, nuestros errores. Ayúdanos, ayúdame, Abba Kadosh, a ver mis defectos. Ayúdame a ver mis errores. Ayúdame a ver lo feo que puedo ser. Ayúdame a ver aquello que yo no veo, pero que tú me puedes mostrar. A mí y a ti, a cada uno de nosotros nos puede mostrar eso. Ayúdanos a dejar la hipocresía y a creernos más de lo que realmente cada uno de nosotros, de lo que nosotros somos. Unos pobres de espíritu que te necesitamos, unos pecadores redimidos por la sangre de tu Mashiach. Lo único que podemos es pedirte misericordia y menguar para que tú crezcas, humillándonos día a día en tu santa Shekinah. A dejar ese falso orgullo y a creer que somos algo. Y guíanos con tu columna de fuego. Guíanos con tu columna de fuego. Con tu Ruach HaKodesh. Guíanos y muéstranos nuestros defectos. Poder pedir perdón por cada uno de ellos y venir a tu presencia para ser transformados. No queremos ser más así, ayúdanos, ayúdanos a crecer día a día y ayúdanos a ser libres de esta esclavitud. Esa columna de nube, esa columna de nube que no es otra cosa más que tu Shekinah, con la cual por amor cubres multitud de faltas, mereciendo nosotros todo tu castigo.
pero tú por amor nos perdonas y nos guías. Rindámonos, no seamos altaneros, no seamos necios, no seamos altivos como lo fue nuestro pueblo Israel allí. Cuando Él nos daba todo, nos daba el maná, las codornices, el agua. Seamos agradecidos y aceptemos su bondad. Aceptemos su bondad y en aquellas áreas difíciles nuestras pidamos su ayuda. Y pidamos su ayuda y transitemos ese desierto que Él nos marca con humildad y agradecimiento, y Él nos llevará hasta el fin y nos permitirá disfrutar al fin de esa tierra prometida, si somos mansos y humildes como su Hijo Yeshua. Shabbat Shalom, un Mevoraj para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes, sigamos adelante buscando a aquel que guiará nuestras vidas y nuestras almas al Olam Haba a través de la obediencia a las mismas de la Torah del Padre.